este encuentro vamos a hablar de dos obras que pertenecen al patrimonio del Museo de Arte Español Enrique Larreta. Se trata de los retratos de los archiduques Ernesto y Rodolfo de Austria, realizados por el taller de Alonso Sánchez Coelho en 1567. Actualmente están exhibidos en el Salón Comedor de la Casa, que perteneciera al escritor y coleccionista de arte argentino Enrique Larreta, cuya residencia se transformó en museo en 1962. En realidad estas piezas no formaron parte de la colección original del escritor, sino que se sumaron a la colección del Museo Larreta en 1977, cuando fueron trasladados desde el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, museo que los había adquirido en un remate en 1948. Además de los retratos de los archiduques, se hallaban en ese lote el retrato del barón Adam de Dietrichstein y el de su esposa Margarita de Cardona, ambos atribuidos al pintor Juan Pantoja de la Cruz. Adam de Dietrichstein ya tenía una larga carrera como diplomático cuando Maximiliano II, el entonces rey de Bohemia y de Hungría, le asignó en 1562 el cargo de ayo y mayordomo mayor de sus hijos, los archiduques Rodolfo y Ernesto. Ahora bien, ¿quiénes son los personajes retratados? Los archiduques fueron hijos del emperador Maximiliano II de Austria y de la emperatriz María, que era hija de Carlos V e Isabel de Portugal, o sea, hermana de Felipe II y de Juana de Austria. Es decir, que los archiduques eran miembros de la rama austríaca de los Habsburgo, sobrinos de Felipe II y nietos de Carlos V. Ambos nacieron en Viena, Rodolfo en 1552 y Ernesto en 1553, y cuando tenían 10 y 11 años, en 1563, emprendieron un viaje a España y allí permanecieron en la corte española hasta 1571, donde fueron educados bajo la tutela de su tío, el rey Felipe II. Una de las razones del viaje fue el estrechar lazos entre ambas ramas de la familia y que al mismo tiempo los príncipes se educaron bajo los principios de la Iglesia Católica, ya que la influencia del protestantismo en esas tierras iba en aumento. En 1570, los archiduques regresan a Viena, donde Rodolfo, entre 1572 y 1575, se va a convertir en Rodolfo II de Habsburgo, archiduque de Austria, rey de Hungría, de Bohemia y Alemania. Y a la muerte de su padre en 1576, en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por su parte, Ernesto, en 1580, es nombrado por su hermano como gobernador de Austria, y en 1593, tras la muerte de Alejandro Farnesio, es designado gobernador de los Países Bajos, donde ejerció sus funciones por muy poco tiempo, ya que falleció en 1595. Según sus contemporáneos, Ernesto tuvo pocas cualidades para ejercer el gobierno y para los asuntos de guerra, pero fue un gobernante ilustrado y, al igual que su hermano, se interesó por el coleccionismo de arte. Unos años más tarde, Ernesto volvió a ser retratado por Alonso Sánchez Coelho, como lo vemos en este cuadro perteneciente a la colección del Museo del Prado. Ambos hermanos también fueron retratados por Martino Rota, un pintor italiano residente en Austria, como lo vemos, por ejemplo, en estos retratos de medio busto que pertenecen al Museo de Historia del Arte de Viena. Y también Rota los pintó luciendo una armadura, aunque el de Ernesto, que pertenecía al Hispanic Society of America, fue subastado en 2007 cuando se descubrió que no era obra de Sánchez Coelho, sino del italiano Martino Rota. La figura de los archiduques también apareció en medallas, como la vemos en estas, realizadas por Antonio Abbondio, con el rostro de cada uno de ellos en el anverso y reverso respectivamente. En este caso, tenemos el retrato del emperador Rodolfo, realizado por Joseph Heinz el Viejo, un pequeño óleo sobre cobre, también perteneciente al Museo de Historia del Arte de Viena. Rodolfo falleció en Praga en 1612, y los 37 años que duró su reinado
representaron una época de paz y bienestar en la que se produjo un auténtico renacimiento cultural. Además de coleccionista y de ser un gran aficionado a la astrología y a la alquimia, Rodolfo fue un gran mecenas de las artes, pues recibió en su corte a artistas como el pintor Giuseppe Archimboldo, quien también lo va a retratar, y en este caso presentándolo como Rodolfo II en traje de Vertumno, ¿no? El dios romano de los jardines y los huertos. Refiriéndonos al autor de estas pinturas, y si bien estas son obras de su taller, debemos decir que Alonso Sánchez Coelho fue uno de los retratistas más destacados de finales del siglo XVI y uno de los pioneros de la tradición española del retrato. Su educación artística la comenzó en Portugal, país donde había viajado junto a su familia, y la completó en Flandes, lugar al que había llegado gracias a una beca concedida por el rey de Portugal. Allí fue discípulo de Antonio Moro, pintor de corte, de quien siguió los modelos en el género del retrato. Ya en España, en 1560, fue nombrado pintor de cámara de Felipe II, puesto que ocupó hasta su muerte. Volviendo a los retratos de los archiduques, recordemos que dentro de los géneros artísticos, el retrato expresa el deseo que tienen los seres humanos de perdurar en el tiempo y contemplarse a través de su propia imagen. Presente a lo largo de toda la historia del arte, nos aporta datos acerca de la identidad y el lugar que el retratado ocupa en la sociedad. Además de su manifestación artística, se constituye en un documento histórico que nos ayuda a comprender el contexto y los valores del periodo en el cual fueron creados. Debemos recordar que en el siglo XVI era habitual que los retratos de un miembro de la realeza o de la nobleza fueran utilizados luego como modelos para la ejecución de otros retratos iguales o semejantes. Estos encargos tenían lugar en el taller del maestro, en donde el trabajo se dividía de forma jerarquizada entre los oficiales y aprendices, dependiendo de la importancia del encargo, ¿no? Estas imágenes también servían como testimonio para convenir o arreglar matrimonios o dar cuenta, como en este caso, del crecimiento de los infantes reales. Los retratos de los archiduques fueron realizados cuando Ernesto y Rodolfo tenían 14 y 15 años y se concibieron formando pareja. Son retratos de medio cuerpo cuyas figuras se presentan en un espacio uniforme y oscuro. Ambos presentan una leyenda identificatoria, pero no tienen ni firma de autor ni fecha. Los dos visten un traje de estilo español que responde a la moda aristocrática, donde se destaca el cuello de lechuguilla blanca, el jubón, prenda que se llevaba por encima de la camisa, abotonado y ajustado al cuerpo, y las calzas acuchilladas de colores claros que cubrían los muslos, donde se destaca una bragueta bien prominente. Por otra parte, vemos a los príncipes con sus manos apoyados en las empuñaduras de sus armas, resaltadas a través de la luz, lo cual nos indica la valorización de estos atributos de guerra en la corte española del siglo XVI. Al mismo tiempo, ambos sostienen en sus manos un par de guantes, como también lo hiciera su abuelo, Carlos V, en el retrato de Tiziano. Estos detalles que enmarcan la figura de los príncipes, de alguna manera también nos anuncian su futuro como gobernantes. Ahora, si observamos sus rostros, vemos cómo los infantes conservan las facciones propias de los Austrias. Por un lado, la carnación muy fina, y por otro, la forma del mentón más alargado que denota el prognatismo hereditario de los Habsburgo. Esta herencia genética se acentuaba por su constante endogamia. El matrimonio entre primos hermanos fue un instrumento político empleado por los Habsburgo para mantener unidas las dos ramas de las dinastías, es decir, la española y la alemana. También es interesante destacar que dos retratos de los archiduques Ernesto y Rodolfo de Austria con igual iconografía
pertenecientes a la Royal Collection de la Corona Británica, se conservan actualmente en el Castillo de Windsor. El de Rodolfo está datado y firmado por Sánchez Coelho en 1567. Estos cuadros habían sido sacados de España en 1808 durante la invasión francesa y figuraron en 1838 en la Galería Española de Luis Felipe. En 1853 fueron adquiridos en una subasta que se hizo en Londres para la colección de la Reina Victoria. Y hablando de coleccionismo, recordemos también que entre las piezas de su colección, Enrique Larreta poseía un retrato de Doña Juana de Austria, realizado por Alonso Sánchez Coelho hacia 1557, es decir, Juana, que es la tía de los archiduques. Esta magnífica obra, ya desde 1918, presidía el comedor de la Casa del Escritor en Belgrano, pero lamentablemente no integró la donación inicial cuando se fundó el museo. Juana, una de las mujeres más importantes de la familia de los Austria, tuvo un rol destacado dentro de las estrategias geopolíticas de su padre, Carlos V. Casada con el heredero del trono portugués, su hijo Sebastián fue rey de Portugal. En 1554, cuando su hermano Felipe II partió hacia Inglaterra, Juana asumió la regencia de España, ocupándose de asuntos políticos, económicos y religiosos. La obra, que actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao, es una de las imágenes más características de Doña Juana. Por eso, y ya para ir finalizando, creo que vale la pena resaltar la calidad de este acervo y en particular de estos retratos de los archiduques, y que si bien no pertenecían a la colección original del escritor, se integraron perfectamente al patrimonio del Museo Larreta.